Bueno, gracias Andrés por la intro. Estoy aquí con Diego. Vamos a los dos hablarle un poquito de lo que estamos haciendo nosotros y qué desafíos vemos y qué características también encontramos en Web3 que nos hacen estar trabajando en este mundo y que lo encontramos bien interesante. Y nada, la idea es hacer como una presentación de, no sé, 30, 40 minutos. Y después ir haciendo que puedan preguntarnos lo que quieran y tener una conversación. Si es que quieren preguntar algo en la mitad, pueden abrir el micrófono o si quieren dejarlo en el chat, como ustedes quieran, ¿vale? También de ahí en pantalla, ¿cierto? Vale. A ver, un poco lo que pensamos hacer fue hablar de qué es Web3, DeFi en particular, cuáles son los desafíos que nosotros estamos viendo y algunas ideas de cómo lo estamos resolviendo. Y también hay una parte como de no solo PowerPoint, sino que también una especie como de demo de cómo ingresar a este mundo y cómo interactuar con los distintos protocolos y casos de uso que existen, ¿ya? Antes, bueno, Andrés ya me presentó, pero junto con Diego y Chris estamos desarrollando Arch hace poquito, casi un año. De manera rápida, nosotros estamos resolviendo el problema de que inversionistas pasivos puedan armar un portafolio de inversión en el mundo de las finanzas descentralizadas. Cada vez que explico lo que nosotros hacemos a alguien que está en Chile o que conoce Fintual, nos dice, ah, como un Fintual de cripto. Y yo creo que es una buena descripción. Y para hacer eso, nosotros abordamos el problema como de dos lados, dado lo nuevo y un poco las piezas que faltan en el mundo de Web3 en particular para poder lograr ese objetivo. Uno es como del lado de lo activo. Hoy día hay varios miles de tokens en la red de Ethereum y bueno, en cripto en general, y eso hace que sea muy difícil para alguien que quiera entrar a este mundo como tener que elegir en qué invierto. Y ahí estamos desarrollando índices y tokens que siguen esos índices, que son lo más parecido a un ETF en el mundo tradicional. Y la segunda pata es la plataforma de inversión. Hoy día, en general, el mundo cripto está más construido para traders, para personas que están entrando y saliendo, comprando constantemente, y no para personas que eventualmente quieran construir un portafolio y dejarlo ahí, rebalancearlo de vez en cuando, pero que sea una inversión pasiva siguiendo un objetivo de largo plazo. Y eso es algo que nosotros creemos que falta en el mercado y estamos desarrollando también esa pata como de plataforma. Ahora, siempre cuando empezamos a hablar de lo que nosotros hacemos, y acá no sé cuál es el nivel base de conocimiento. Pero mucha gente nos dice, bueno, ¿qué es DeFi? ¿Qué es Web3? Y partimos un poco explicando eso. La idea es hacerlo más o menos rápido, pero para que estemos todos en la misma página. A nosotros nos gusta explicar lo que es DeFi mirando un poco lo que es la evolución de cripto en los últimos, no sé, Hola. 12, 13 años. Donde todo parte en el 2009 con el white paper de Bitcoin, donde se lanza por primera vez un blockchain de uso masivo. Antes de eso habían algunas tecnologías parecidas a lo que nosotros vemos hoy día, pero este es como el primer blockchain que es capaz de traspasar el caso de uso, digamos, que otras personas habían definido inicialmente para un blockchain más privado. Y junto con eso aparece el primer token, digamos, que es Bitcoin, que genera los incentivos para que personas puedan participar de este blockchain y minen, procesen las transacciones y se vean
incentivados y retribuidos por ese trabajo. Años después viene el que hoy día es el segundo blockchain más grande, que es el Ethereum, que trae esta innovación de los smart contracts. Es decir, no solo puedes intercambiar valor, sino que también puedes procesar software por sobre este blockchain, y eso genera la primera, o más bien genera el escenario para que se empiecen a generar aplicaciones descentralizadas por sobre este blockchain que hacen otras cosas que intercambiar valor, digamos. El siguiente paso es que viene junto en el 2015, pero que empiezan a surgir con más fuerza un par de años después, son estos dos assets que generó esta red de Ethereum, que son los fungible y los non-fungible tokens, los ERC-20 y 721, que empiezan a darle tracción a esta red. Y el último paso, podríamos decir que es una innovación sobre los ERC-20, que es cuando se le empiezan a entregar poder de decisión a los token holders de distintos protocolos descentralizados. Por lo tanto, yo soy capaz de decidir para dónde va un proyecto si es que tengo ese token en mi poder, digamos. Y podemos ver que esa línea de tiempo, cuando la cruzamos con el market cap de cripto en general, también es interesante cómo estas nuevas innovaciones, estos nuevos mejoras o casos de uso que se van generando, también hacen que la cantidad de plata o valor que se está transando, moviendo en el ecosistema de cripto va creciendo. Y eso es algo que obviamente nos entusiasma a nosotros como proyecto, porque no solo hay un intercambio de valor, sino que empiezan a haber casos de uso que vamos a ver más adelante, súper reales, para que la adopción de cripto sea algo más masivo. Y como último tema de para entender un poquito este mundo, este es un esquema que de alguna manera explica cómo funciona la red de Ethereum. Nosotros, en la primera capa, en la de más abajo, está el blockchain, los nodos con su token nativo, que es ETH. Y este es el equivalente, es el blockchain de Bitcoin con Bitcoin. Y los mineros y las personas que de alguna manera sustentan y descentralizan esta red se ven incentivados por este token de Ethereum. Y van, obviamente, cada vez que procesan transacciones, ellos reciben este incentivo en esta moneda. Pero además surgen estos dos otros tokens que están en la siguiente capa, que son estos asset layers, donde están los fungible y non-fungible. Para los que no sepan, el fungible es que para mí es indistinto tener un token en particular versus el otro. Es decir, es como, no sé, tener dos monedas de 100 pesos, a mí me da lo mismo cuál tengo, las dos tienen el mismo valor, pero también se crearon estos NFTs, que son los RC721, donde el valor está intrínseco a ese token en particular. Y bueno, eso empieza a generar otros casos de uso que vamos a ver más adelante. Sobre esta infraestructura es donde se empieza a generar distintos protocolos y distintos, digamos, casos de uso. Son smart contracts que están creados para hacer una acción en particular. Y ahí es cuando nacen protocolos de exchange, donde yo puedo intercambiar distintos tokens, protocolos de préstamo, donde a través de un pool, por ejemplo, yo puedo prestar mis tokens y otra persona puede venir y pedir los prestados, colateralizados, por lo tanto no hay riesgo de crédito. Después están los protocolos de derivados, y ahí empezamos a ver, por ejemplo, stablecoins o tokens que tienen activos de la economía real, por ejemplo, donde yo puedo tener un token que representa el petróleo o, bueno, lo que decía antes, un stablecoin. Después empiezan a desarrollarse
protocolos de predicción, de futuros, opciones, etcétera. Eso es todo en el mundo derivado. Y, por ejemplo, nosotros estamos más metidos en el mundo de asset management, donde vamos generando estos tokens que te dan exposición a 20, 30 otros tokens de la misma manera como un ETF. Y después, sobre eso se empiezan a generar aplicaciones. O sea, nosotros estamos, podríamos decir que Arch está en la capa de Application Layer. Nosotros estamos ocupando smart contracts de un protocolo que nos permite no tener que partir desde cero, inventar todo desde abajo hacia arriba, sino que nos conectamos usamos smart contracts que algunos otros protocolos han desarrollado. Y por sobre eso, la última capa es cuando estas aplicaciones se empiezan a mezclar y tú puedes ver, no sé, exchanges que además tienen pools de lending y que además puedes tener exposición a derivados, etcétera, etcétera. Y esa podríamos decir que es la capa que está más cerca del usuario hoy día. Entonces, ¿qué DeFi es este ecosistema de finanzas descentralizadas que está construido por sobre blockchain y que no tiene intermediario? Esa es la manera de definir DeFi. Y estas son las principales características que tiene este digamos, nuevo ecosistema. Es descentralizado, no hay nadie que sea capaz de cambiar las reglas, por ejemplo, de manera unilateral, donde el resultado pueda ser perjudicial para alguien en particular. Es permissionless, no hay que crearse una cuenta, no, hay que solo tener una billetera, que en la práctica es tu acceso al blockchain, y solamente con internet tú puedes jugar. Trustless, este es un concepto que a mí me gusta mucho porque, sobre todo con lo que está pasando hoy día en el mundo, en que viene alguien y va y tiene la determinación, por ejemplo, de sacar a un país de una red de transferencia. Eso, bueno, tiene muchas implicancias de descentralización, etcétera, pero trustless es que tú solamente viendo lo que hace ese código, no tienes que confiar en un tercero en que, qué sé yo, va a custodiar bien tu plata y no se le va a perder y qué sé yo, el banco no va a quebrar y va a perder tu ahorro, por ejemplo. En non-custodial, cada uno en este ecosistema custodia sus propios activos y sus activos están en el blockchain y la persona que tiene acceso a ese contrato es solo la persona que tiene las llaves para poder acceder. Y eso obviamente tiene cosas buenas y cosas malas. La cantidad de activos que están, comillas, bloqueados y perdidos en el blockchain por personas que perdieron acceso a sus contratos es alto. Ahora el ecosistema ha ido evolucionando para que eso no sea tan... más bien sea más fácil poder custodiar de manera de custodia propia. Y lo último, que es composable, es decir, no tengo que yo inventar todo, es todo público, por lo tanto yo puedo utilizar el trabajo de otros para poder ir desarrollando por sobre eso. Y esto para mí es una de las grandes como beneficios de Web3 con respecto a Web2, donde, qué sé yo, en épocas anteriores de mi vida, por ejemplo, el tener que cerrar un contrato, tener que abrir una cuenta bancaria, es un problema. Bueno, acá, sin tener que pedirle permiso, tú te puedes conectar a lo que ya existe. Y eso hace que el mundo sea, bueno, global. Cualquier persona puede, con internet, como decía antes, puede interactuar, es inclusivo. Yo puedo interactuar con $1, con 100, con 1000, con 1 millón, da lo mismo. Es transparente, está todo en el blockchain y el blockchain es público. Y esto es un concepto que es bien... Que a veces se malentiende, dicen que es oscuro, porque es anónimo, entre comillas, o yo podría hacer que sea anónimo, pero por otro lado también es transparente. Muchas veces, lo vamos a ver más adelante, pero muchas veces que hay hackeos, por ejemplo, y se roban plata de un smart contract, tú puedes saber perfectamente en qué billetera está, qué hace esa persona, dónde movió la plata, etcétera. Entonces, eso es una característica bien distintiva con respecto al mundo tradicional, donde es poco transparente. Eficiente, y bueno, se puede, eso es porque no tiene intermediarios, todas las características anteriores lo hacen más eficiente también, y abierto todos los días, no la bolsa no cierra, digamos. Eso es algo que nosotros en general lo usamos como para contar lo que hacemos.
a diferencia del mundo tradicional, donde opera de, no sé, de 9 a 4, de lunes a viernes, bueno, acá tú puedes comprar y vender cuando quieras. Se dice que es el The Internet of Money, eso es como la definición de DeFi, y algo que es interesante que ya está acá, este es un paralelo que hay entre casos de uso tradicionales que vemos todos los días en la calle y cómo se está esto replicando en DeFi o en Web3 en general. Entonces, pues, qué sé yo, Store of Value, hoy día tienes a Bitcoin que hace ese, puede hacer ese trabajo, tienes plata que te va a servir para comprar y vender distintos activos y ya tienes stablecoins como DAI, por ejemplo. Tienes protocolos que te permiten prestar y pedir prestado plata, como lo que hacen los bancos, y ahí tienes Compound y Aave, que son los dos más grandes en ese ámbito. Brokers, exchanges, asset managers, insurance, todo eso ya está replicado en el mundo de Web3. Esto me lo salto, pero yo creo que es, todos sabemos que este mundo viene creciendo, hay mucho, digamos, volumen de recursos que está entrando, y además se está haciendo cada vez más mainstream. O sea, cuando tú ves que se subasta un NFT en Nueva York a 70 millones de dólares, lo cual es una locura, pero eso es como algo que todo, mucha gente supo, y eso hace que esto vaya siendo cada vez más masivo. Otra cosa que a nosotros nos gusta como ver es que no solo es especulación, intercambio de valor, digamos, qué sé yo, protección contra la inflación, por ejemplo, sino que tú ya empiezas a ver cómo los distintos protocolos o redes generan revenue a sus usuarios. Ahí en la izquierda podemos ver como los distintos blockchains que hay y la cantidad de plata que generan a sus mineros o procesadores. Es increíble cómo uno puede ver, no sé, 30 millones de dólares al día es lo que genera Ethereum a sus mineros. Y al otro lado podemos ver las aplicaciones que nosotros veíamos en ese esquema que les mostraba antes. Hoy día un proveedor de liquidez en Uniswap o los proveedores de liquidez en Uniswap generan fees para ellos mismos de 3.5 millones de dólares al día o 4 millones si vemos el promedio. Entonces, no solo acá tú ya empiezas a ver de que hay alguien que se está viendo beneficiado por esta nueva economía, y no es solo, no sé, los que están más metidos en cripto, lo típico que uno escucha es que no, ¿qué hay detrás de todo esto? Cuando la gente te dice, oye, pero ¿qué lo respalda? Bueno, la respalda la confianza de gente que está empezando a interactuar en este mundo y hay gente que se está viendo beneficiada por ingresos de esa interacción. Ahora, ¿tiene riesgo? Claramente, el 2021 hubo hacks en el mundo de DeFi por cerca de 1.4 billions, eso es muchísima plata, pero como les decía antes, se recuperó la mitad de esa plata de, qué sé yo, hackers que de alguna manera devolvían esos recursos y lo que su objetivo era poder mostrar de que esos smart contracts algún problema tenían o había algún caso de uso que los creadores de esos smart contracts no tenían identificado y explotaban el uso, digamos. Esos son los primeros dos puntos que están a la derecha. Después hay protocolos que están centralizados. A modo de ejemplo, nosotros hoy día, por ejemplo, podemos cambiar las tarifas de nuestro producto sin que nuestros usuarios necesariamente sepan, y eso obviamente es un problema. Entonces, cuando los protocolos están centralizados y no están administrados por la comunidad, esto puede pasar. Un tema que es bien, que se está empezando a tocar en muchas partes del mundo, creo que el tema de la guerra lo va a acelerar, es que van a empezar a regular el mundo de DeFi y Web3 de manera más fuerte, y esa regulación
pues buena en el sentido que podría dar más seguridad para una adopción masiva, pero también podría ser mala y matar la innovación, lo cual sería un problema, claramente, un riesgo. Y un tema que me quiero centrar un poco en los próximos minutos es sobre los costos que hoy día implica el poder interactuar con las Layer 1s principalmente. En el caso, lo vamos a ver en el caso de Ethereum. Hoy día, para una persona que quiere comprar o vender un activo, un token en Ethereum, puede llegar a pagar $100, por ejemplo, por esa transacción. Y el problema de eso es que, claro, si yo quiero comprar $1,000,000, los $100 no me importan, pero si quiero comprar $100, el costo de la transacción me va a costar lo mismo que el valor de lo que estoy comprando. Y eso es uno de los problemas que hace que este mundo todavía no tenga una adopción masiva. ¿Ya? Ahora, todo lo anterior que yo les comenté estaba más relacionado a DeFi, pero esto es algo que a nosotros también nos gusta mucho. El primer caso de uso, podríamos decir, de este mundo de la economía descentralizada fueron estas aplicaciones financieras. Exchange, lending, derivado, asset management, seguro, etc. Pero de a poco se han ido desarrollando otros casos de uso, nuevos casos de uso. Y bueno, el que fue la explosión del 2021 fue todos los NFTs, arte digital, las colecciones. Lo que se habla hoy día que viene firme es la opción de poder tokenizar música, que también serían NFTs. Y en la práctica, por ejemplo, hay un protocolo hoy día que se llama Audius, que es como una especie de competencia de Spotify, donde sacan al intermediario del medio. Y al final, yo como generador de contenido de música, puedo ir, tokenizo mi música y la pongo a disposición del mercado, de la comunidad, y no tengo que tener a alguien entre medio que dice qué música puedo subir, cuánto tengo que cobrar, por qué lugar tengo que escuchar, etc. Metaverse, otro tema que viene bien fuerte, todas las tierra virtual, los juegos, creo que este es un mundo que todavía está un poco verde, pero algo que viene fuerte de adopción masiva. Y lo que hablábamos antes, estos governance tokens que están generando estas DAOs, significa Decentralized Autonomous Organizations, que son como los protocolos se empiezan a organizar de manera descentralizada y es la comunidad la que toma control de lo que se hace a partir de los governance tokens, y esto es algo que también creemos que obviamente está permitido por esta economía descentralizada y algo que debería crecer harto en los próximos años. Ahora, algo que no comenté es que hoy día hay alrededor de 300 millones de personas que tienen cripto en el mundo, de cualquier manera. Pero hay cerca de 4.5 millones de personas que están interactuando en DeFi. Y la pregunta uno dice, bueno, ¿y por qué? O sea, si es que tengo, qué sé yo, la opción de tomar de tomar una especie de depósito a plazo, que en la economía tradicional me van a pagar un 1%, y en Web3 tengo opciones de obtener yield de 4, 5, 6, 7, 8%, ¿por qué no hay mucha más gente haciendo esto, digamos? Y este es un resumen de por qué cuesta que haya un onboarding más masivo a Web3. Lo primero es que el onboarding en sí mismo, lo que todos conocemos como onboarding de poder activarnos en este mundo, es complejo. Requiere otro tipo de instrumentos, requiere otro tipo de aplicaciones, requiere otro tipo de interacción con exchanges, por ejemplo. Entonces, es duro. Vamos a ver un poquito eso. Después tú llegás, fuiste capaz de llegar y te encuentras con cientos de miles de tokens. No sabes qué hacer, no sabes qué efectivamente es qué, si es que es un scam o no es un scam, si es que tiene valor, si es que está haciendo lo que dice que hace. Por lo tanto, tú llegáis, no sé, a Binance o voy a llegar a Uniswap y miráis la cantidad de alternativas que te ofrece y son
Muchísimas. Entonces, para alguien que viene entrando a este mundo y quiere como entender un poco más, la cantidad de opciones claramente lo aleja. Después hay nuevos casos de uso que son poco familiares. O sea, todo este tema de, bueno, desde poder votar, por ejemplo, en qué hace un protocolo, cuál es el camino que toma, hasta temas de yield farming, staking, qué sé yo, flash loans, el tener que firmar una transacción cada vez que quiero interactuar o que tenga que aprobar un token, por ejemplo, para que yo pueda interactuar con un protocolo. Son puras cosas que en el mundo web 2, digamos, en el mundo tradicional, fintech o más allá de fintech, no vemos, no estamos acostumbrados a eso. Como que todos los años de, qué sé yo, de desarrollo que ha tenido el mundo más tradicional han sido capaces de ir educando a la gente y ir simplificando la interacción. Bueno, eso hoy día todavía no existe en Web3. Y lo que decía antes, el costo transaccional. Ya mencioné lo que podría llegar a costar una transacción de $1, puede llegar a costar $100. Y eso se da porque hoy día las redes principales, Bitcoin, Ethereum, que son las más grandes, tienen este dilema, que es el de la, el de la, el, este trilema, donde es sencillo, comillas, poder tener dos de estas características, pero es muy difícil tener tres de estas características. Y hoy día, en general, las Layer Ones son muy seguras y descentralizadas, unas más que otras, pero en general es difícil que alguien pueda tomar el control de la red, pero tienen problemas de escalabilidad. Y eso hace que, por ejemplo, hoy día, no sé, Ethereum pueda procesar 14 transacciones por segundo. Esa cuestión en el mundo tradicional sería para la risa, así como decirle, oye, ¿cuál es tu capacidad? 14 transacciones por segundo. O sea, no es posible. Hay otras redes, por ejemplo, como Binance, en que son mucho más baratas de procesar. Son seguras, pero no son descentralizadas. Y al final tú tenés tu plata en un lugar en que actualmente se pueden desconectar los nodos y el blockchain se quedó sin procesamiento y fregaste con tu plata, ¿sí? Entonces, ahí hay este trilema que creo yo que es el gran tema técnico que los desarrolladores de blockchain, así a nivel más y el nivel más inferior, están tratando de resolver. Y una de las soluciones que han ido tomando vuelo son los Layer 2. Un Layer 2, o sea, está el Layer 1, que es este exchange, o sea, perdón, este blockchain descentralizado y seguro, pero que no es capaz de escalar por sí mismo, y están desarrollándose Layer 2, que son otros blockchains que se crean por sobre el Layer 1 y que se hacen cargo de la descentralización, perdón, se hacen cargo de la escalabilidad y toman, digamos, las componentes de seguridad y o descentralización de su layer primario. Y así, por ejemplo, nosotros decidimos en Arch listar nuestro token o digamos, tener nuestro token en la red de Polygon. Y hoy día, si es que en Ethereum te cuesta 20, 25, 30, 50, $100, dependiendo del momento y la congestión que tenga la red en ese momento, en Polygon te cuesta centavos, ¿ah? Si es que Ethereum puede hacer 14, 15 transacciones, Polygon puede hacer más de 10.000 transacciones por segundo. Hay un tema también de velocidad, que claramente la velocidad con afecta el throughput y eso hace que la red también sea más cara. Algo que se habla en el último, o sea, que está todo el mundo así medio expectante, es que se vienen ciertas mejoras en la red de Ethereum que deberían ser capaces de mejorar su escalabilidad, pasar de un modo de consenso de proof of work a proof of stake, que eso haría que el costo de transacciones es mucho menor para los mineros y eso se podría traspasar hacia los usuarios. Y también hay un tema de sharding, que es el poder, digamos, partir la red y poder procesar muchas más transacciones por segundo con la misma capacidad que hoy día tenemos.
Bueno, eso probablemente tomé más tiempo del que quería, pero bueno. ¿Cómo entra alguien? O déjenme ver las preguntas primero a ver si. ¿Cómo? No, hay una que hizo Jorge sobre a qué te referías con el valor que generan las cripto. No sé si quedó más claro con el resto. Sí, a ver, cuando tú te diría que en los Layer 1 y sí, con los tokens nativos Bitcoin y Ethereum, en que claramente para el que está procesando el valor viene porque le pagan por esa transacción. Ahora, si yo participo de una red y esa red tiene más demanda, más gente quiere participar por el motivo que sea, digamos, podría ser porque quiero especular o porque empiezo a construir tecnología por sobre la red. Esa demanda genera valor, porque lo que yo compré antes a 10, hoy día alguien está dispuesto a comprarlo a 1000. Y eso claramente le genera valor a la persona que anticipadamente confió en que ese ecosistema iba a tener una mayor demanda. Esa sería una manera, creo que la manera más clara de generar valor también es cuando gente empieza a pagar por el servicio que tú le estás prestando y ahí podemos ver todos los fees que están recibiendo los usuarios de los distintos protocolos. Disculpa si puedo preguntarte, medio que en general fuera de cripto el valor está como bien definido, ¿no? Como lo que una persona obtiene de lo que tú estás entregándole. En cripto, bueno, yo tengo Bitcoin y eso, o sea, como me interesa el tema, encuentro que el paper es una maravilla, el paper inicial, pero tú nombraste varias veces la palabra valor al inicio cuando mostraste los gráficos. Entonces, claro, que alguien esté dispuesto a pagar más por lo que yo tenía inicialmente. No sé si eso lo llamaría yo valor al menos, entonces quería entender bien si te referías exactamente a eso, o sea, como a lo que la gente está dispuesta a pagar por lo que tú tenías al inicio, o si te referías a algo más que haya valor detrás de esto. O sea, yo creo que o sea, me refería a lo primero que dices tú. Creo que las características de un sistema como este también generan valor. O sea, voy a poner un ejemplo a lo mejor polémico, pero que está pasando hoy día. Cuando los países deciden sacar a Rusia del SWIFT, claramente están castigando a Rusia como país, pero también están castigando al, qué sé yo, importador, exportador ruso que no tiene nada que ver con la guerra y el gallo no puede seguir operando porque no tiene cómo importar o exportar su producto. Si cripto es capaz de resolver eso es una generación de valor muy grande. Entonces, creo que no solo se genera valor porque aumenta el valor monetario de la masa de plata que se mueve, digamos, dentro del ecosistema, sino porque también te genera casos de uso que más gente se mete y eso al final es un círculo virtuoso. No sé si responde a tu pregunta. O sea, sí, que podéis decir más o menos lo mismo, esto como mientras más gente se mete, es como un círculo virtuoso, que una de las mayores como cosas que dice la gente que está en contra de esto, ¿no? Que es como una estafa piramidal. La estafa piramidal tiene el mismo valor, ¿no? Que mientras más gente se mete, más hay un círculo virtuoso a los que entraron primero, que será como la forma en que lo mencionaste. Ahora, el ejemplo polémico. Tiene un poco más de sentido desde el punto de vista del valor, que estáis como sirviendo a una población que no tiene como ser servida con esto. Así como, me queda más claro. ¿Sí? Vale. Y del otro seguiría hablando yo un poco, pero al final hay personas, si te puedes mutear. Claro, el tema del trilema, ¿cierto? Esta seguridad, escalabilidad, descentralización. Hay gente que habla como de este triángulo, que es un trilema que tú podrías tener todo. Hay gente que habla de una pirámide que quizá un poco más acertada, en el que tú partís con seguridad y descentralización y tenés la escalabilidad arriba. Pero al final lo que pasa es que, claro, si tú no tenés un sistema descentralizado, tú puedes generar una cadena paralela y probablemente podrías como bypassarte el sistema y hackearte o robarte la plata que hay dentro.
Entonces, tú partís con seguridad y descentralización. Lo que ha ido cambiando un poco para manejar este tema de escalabilidad es como el mecanismo de consenso que usan los distintos blockchain. Entonces, Ethereum y Bitcoin partieron con Proof of Work, que es como el mecanismo que creo que hay un poco más de consenso, que es el más seguro de todos y el que te permite más descentralización. Y los otros blockchain han ido sacando sistemas como el Proof of Stake, el mismo Ethereum se está migrando para allá. Han ido sacando el Proof of History, como lo que usa Solana, y son mecanismos que de cierta forma te dan mucho mayor de escalabilidad, pero por cómo funcionan, puede que sacrifiquen un poco, por ejemplo, la cantidad, los incentivos a los mineros, y que te puede disminuir un poco la descentralización. Quizás por eso hoy día Ethereum no ha logrado la misma cantidad de nodos que tiene Bitcoin, por ejemplo, pero no, al final creo que sirve más para ilustrar que hay un trade-off, que la escalabilidad siempre es como lo que más se va sacrificando, pero que están saliendo estas nuevas formas de mejorarlo, y que estos Layer 2 que se montan sobre un Layer 1 te van solucionando esto. Hoy día Polygon usa la seguridad de Ethereum para validar sus transacciones, y por lo tanto... quizás Polygon es un poco menos descentralizado, pero al validar sobre la red de Ethereum y usar eso como base, logra esta seguridad y descentralización de todas formas. Eso no sé si ayuda un poco en esa conversa. Bueno, yo creo que por mientras sigamos y para alcanzar a llegar a la hora, si no, quizás no llegamos. Vale. A ver, la idea... ¿Qué hice? La idea era ver cómo alguien llega a Web3, por ejemplo, para poder operar en Polygon. Y esto, por ejemplo, para nosotros hoy día es uno de los desafíos más grandes, desafíos técnicos más grandes que tenemos. O sea, ¿cómo logro yo de que alguien que va caminando por la calle me dice, oh, qué interesante lo que están haciendo, quiero comprar? Y como algunos acá que creo que están presentes en la llamada, yo les mandé un tutorial de 5 páginas. Y claramente, si yo te mando un tutorial de 5 páginas para poder operar, ese es un problema. Es un problema el que alguien tenga que pasar por ese dolor para que pueda entrar a este mundo de Web3. Y claro, uno podría decir, bueno, pero entrar a, no sé, a Bitcoin o a Ethereum es más fácil, son layer ones que no necesitan, digamos, ir a estas otras redes que son más escalables. Pero ahí te encontráis con otro problema de onboarding o de experiencia, que es decir, bueno, para operar tengo que gastar $30, $50, tampoco lo voy a hacer. Entonces estamos en ese problema. Y acá nosotros hemos identificado dos, hay más. Pero lo que le decimos, por ejemplo, a las personas, bueno, una alternativa es que tú tengas un cripto en un mundo centralizado, y puedas enviar esa plata a tu MetaMask, que es una billetera descentralizada. Hay algunos exchanges que permiten mandarlo directo a Polygon, como Binance, por ejemplo, pero hay otro exchange que, como bueno, Buda, que es el que nosotros más recomendamos para que lo usen nuestros usuarios, acá en Chile por lo menos, tienen que pasar por un bridge para poder mandar la plata desde Buda a Ethereum, a una billetera de custodia propia, digamos, en Ethereum, y de Ethereum poder mandarlo a través de un bridge a Polygon, y ahí poder interactuar con los smart contracts en Polygon. La otra alternativa que creemos que es interesante y se va a ir desarrollando más fuerte, creo yo, es personas que van a poder entrar directo desde Fiat a Polygon a través de los on-ramps, que son algunas compañías que permiten eso. Entonces, ¿cómo se ve eso? Déjenme. Sigo. ¿Cómo se crea una billetera? Esta MetaMask es la billetera más masiva y más utilizada en el mundo descentralizado. Es de una empresa que se llama Consensys. Y la manera más
fácil de operar es a través de un plugin de Chrome, una extensión de Chrome. Como yo la tengo, yo ya la tengo instalada, me dice acá, perdón, aquí, desinstalar, pero si yo pongo acá instalar y te va a aparecer este zorro acá, te crea una cuenta muy fácil con un mail y pones una clave solo como de ingreso al frontend. Y esta es la billetera que yo creé para esta conversación. Y acá, por ejemplo, están las distintas redes. Yo tengo Mainnet acá, o puedo ir a Polygon. En Polygon yo ya tengo algunos tokens. Tengo Matic, que es el token nativo de la red de Polygon. Yo le pago a los procesadores de Polygon a través de Matic. Y es lo que me permite a mí digamos, operar en la red de Polygon. Esto, de nuevo, sin KYC, es la manera en que yo tengo para conectarme al ecosistema. La manera de cargarlo con cripto, o sea, con un on-ramp, digamos. Y esto, creo yo que acá hay una oportunidad, por ejemplo, de negocio grande, creo yo, en Latinoamérica. En general, estos on-ramps funcionan bien para qué sé yo, Europa, Estados Unidos, tienen conexiones a los ACH de los distintos países, pero para Latinoamérica solo permite pago con tarjeta y eso hace que los fees sean más caros, hace que algunos bancos, por ejemplo, no permitan ese tipo de transacciones o que te lo carguen en la tarjeta como un avance. Entonces, creo que acá este es un tema que no está resuelto hoy día bien en Latinoamérica, creo yo. Y hay una oportunidad. Y acá, si uno se fija, tú puedes comprar, no sé, esta es parte, por ejemplo, del choice overload que yo hablaba antes. Si yo le digo a alguien, entra y carga tu billetera a través de MoonPay, la persona dice, bueno, pero ¿qué compro? O sea, acá tenéis cientos de alternativas que yo creo que generan más ruido que valor. Pero sí puedes comprar, por ejemplo, directo en la red de Polygon. Entonces, no tienes que hacer ese paso desde, qué sé yo, mi cuenta bancaria al exchange, del exchange a Ethereum, del Ethereum, de Ethereum a Polygon, sino que vas y compras directo un Ethereum en la red de Polygon. Y esto es el token que representa el token nativo de Ethereum, pero que está procesado en la red de Polygon. Y aquí, bueno, yo puedo comprar, qué sé yo, $300 y, bueno, acá esto tiene una integración donde lee inmediatamente mi MetaMask. Esta es mi dirección de la red. Y si yo continúo, pongo mi tarjeta y puedo comprar. ¿Ya? Como digo, hay algunos bancos que bloquean este tipo de transacciones, pero es la manera que nosotros vemos hoy día más fácil de entrar a Web3 y poder empezar a interactuar con los distintos protocolos. Y después viene, bueno, ¿qué hago? Tengo plata, tengo una billetera de custodia propia con tokens adentro. Y este, por ejemplo, es un exchange descentralizado en la red de Polygon. Y yo puedo, por ejemplo, con Matic, puedo comprar USDC. Entonces, voy a comprar $194. No lo puedo comprar todos, pero puedo comprar $150. Y esto interactúa directo con un smart contract. Esto es un pool de liquidez. No hay nadie que participe de esta transacción más que los proveedores de liquidez que dejaron su plata en estos pools. Y como ven acá, se debería abrir mi... Ahí está. ¿Lo ven, no? Sí. Y esta es una transacción que en Polygon cuesta 0.008162 Matic. Eso es como un Matic, digamos que son $2. Estos son en menos de un centavo, 1.6 centavos de dólares. O sea, al final es poca plata lo que te cuesta operar. Y eso va a permitir una adopción masiva de este mundo, porque, claro, yo estoy comprando $100 y me cuesta 1.6, es 1.6% que... no, perdón. Sí, 1.6, es 1.6%, no es tan barato, pero
pero si yo compro $200, ya me cuesta 0.8 y compro 1.000 y me costó algo que en el mundo tradicional nadie te cobraría tan barato como esa transacción. Bueno, y aquí yo confirmo y la transacción... ¡Guapa! No sé qué pasa aquí. No, a ver si... Uf, no sé qué pasó. Bueno, esto en general no pasa, pero... Bueno, esa es la opción que yo tengo. Este es como el caso de uso que veíamos al principio, Exchange, la manera de poder intercambiar tokens. Como les decía, esto no funciona como un libro de órdenes tradicional en un Exchange centralizado, sino que funciona con un pool de liquidez. Por ejemplo, este es nuestro pool, Web3 es nuestro token, que tiene un pool con ETH. Tenemos alrededor de $70,000 en el pool, y eso quiere decir, bueno, y tiene 12 ETH y 8046 Web3. Esto da el precio, este par da el precio de un token con respecto al otro, y esta plata está bloqueada en un smart contract. Por lo tanto, cuando yo quiero comprar Web3, lo que tengo que hacer es venir, dejar ETH y saco Web3. Por lo tanto, no hay una interacción con un ente centralizado, sino que está este smart contract que tiene la plata bloqueada. El otro caso de uso que habíamos hablado es este tema de lending. Este para mí es uno de los casos de uso más que yo creo que va a tener bastante más ¿cómo decirlo? Adopción en el futuro. Y acá podemos ver cómo este es un pool. Cada una de estas cosas es un pool, donde yo, por ejemplo, tengo un pool de USDC, que si quiero dejar plata en el pool, si quiero supply el pool, me pagan un equivalente a 2.43% de retorno anual. Y si quiero pedir prestado, tengo que pagar 4.1. ¿Vale? Y así es como este pool se empieza a mover con supply demand. Y el precio depende, de hecho, de la cantidad de supply demand que hay en un momento determinado. Y el que pide prestado lo deja colateralizado al 120, 125, si no me equivoco, en ese pool. Por lo tanto, en el momento que el colateral baja y no es capaz de cubrir la posición, el smart contract solo desarma la transacción y termina devolviendo los DAI al pool para que el que puso sus DAI no pierda la plata. Y el último, este es el de los marketplaces de NFTs más grandes en Web3, se llama OpenSea. Esto en particular es una colección que aprovecho de hacerle publicidad. The Infinite Machine, es un libro que escribió una chilena, de hecho. Y están haciendo una película, y la manera de financiar la película a partir de NFTs. Y estos son los NFTs, son como distintas representaciones del logo Ethereum hecho por artistas en países que tienen problemas de control de capital y inflación, etc. Y tú puedes venir acá a OpenSea y comprar cada uno de estos NFTs. Y por ejemplo, algo que es interesante, yo no me tengo que crear una cuenta en OpenSea, yo vengo con mi billetera, con mi MetaMask, ahí ya la conecto, y puedo ir y comprar un NFT, y esto, bueno, están a ponte tú 0.11, 0.009, etcétera, pero podemos ver algunas locuras, por ejemplo, que están ocurriendo. Como estos son los punks, que son una colección bien famosa, pero este punk se vendió a 124.000 ETH. Eso es como, no sé, $300 millones, algo así. ¿O no? ¿También en matemáticas? Sí. Y esa fue una transacción que ocurrió hace 4 meses atrás. Pero bueno,
Y estos son distintos casos de uso. Déjenme mostrarles el último. Parte de lo que nosotros queremos resolver es gente que dice, ok, ¿en qué invierto? Y así como en el mundo tradicional, alguien te dice, mira, si quería exposición al mercado, anda y compra el S&P. Nosotros te diríamos, anda y compra el Web3, que es nuestro token, que te da exposición a los 17 tokens más grandes del ecosistema, 17 governance tokens más grandes del ecosistema de Ethereum, y con un solo trade, con un solo, digamos, compra, nosotros rebalanceamos esto una vez al mes, tú lo puedes comprar y siempre vas a tener la certeza de que vas a tener los 17, 20 tokens más grandes del ecosistema de Ethereum. Andrés. Súper. Oye, bacán la presentación. Gracias, Nico. Gracias, Diego. Gente con preguntas. Habían algunas preguntas por ahí, pero ya las respondieron casi todas. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Jorge. La mano. A ver, déjame. Demotear más a Jorge. No sé si alguien más quiere preguntar. Pero... Dale. Ya, dale. Yo no cacho nada de inversiones, ¿eh? Cacho solo, soy como súper técnico nomás. Pero como la promesa del ETF y cuando tú como invertí en esto, en este tipo de instrumento, es que la historia te muestra que van subiendo, ¿sí? La historia es bien robusta, ¿no? Como que vais siguiendo al mercado, entonces vais subiendo con tu inversión. Entonces, lo que entendí de lo que están proponiendo ustedes es que es como una especie de ETF en este mundo nuevo, cripto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el pitch ahí para convencer a alguien que va a invertir si no hay historia? ¿Por qué vale la pena como tener como esto más grande en este momento si no tenéis como la certeza de esta historia que está hacia el pasado como la tenía en ETF? O sea, como, ¿qué tan comparable al pitch que te hacen cuando te van a vender un ETF? Yo diría que el pitch es distinto porque exactamente por lo que decís tú, en un ETF el pitch es, oye, esta es la manera más barata que tú tienes para poder tener una exposición al mercado, ¿vale? Entonces, yo me voy a preocupar de tener una escala suficiente para que la comisión que yo te cobre por darte esa exposición sea barata. Nunca te voy a prometer retorno, nunca te voy a prometer esas cosas porque no dependen de mí, de hecho. O sea, eso, estoy hablando del mundo ETF. En nuestro mundo, la parte de los retornos es la misma. O sea, nosotros jamás vamos a decirte, oye, acá entra y te vaya a forrar porque nosotros lo hacemos muy bien. Si te vaya a forrar o no te vaya a forrar es porque el mercado creció y eso no va a depender necesariamente, o sea, no va a depender de nosotros de ninguna manera que el mercado crezca. Creemos igual de que ofrecerle un producto a un segmento que hoy día está afuera, como es el segmento de inversión pasiva que está en el mundo tradicional y que no es capaz de entrar a Web3 por las razones que hemos dicho en la presentación, sí puede generar valor y puede ayudar, pero claramente si el mundo de Web3 se explota en los próximos años, no va a ser obviamente por nosotros. Por lo tanto, jamás te vamos a decir, oye, entre, vaya a tener una rentabilidad gigante. Ahora, ¿dónde está el valor principal hoy día? Y de hecho es un post que estoy preparando. Si es que tú holdeas un token en particular, o 3 o 4 o 20 tokens en particular, la probabilidad que esos 20 tokens no sean los más grandes y los que te entreguen la mayor exposición al mercado en uno o dos años más es muy grande. De hecho, el post que estoy armando, en el mundo tradicional, eso pasa en 20 años. ¿Ya? En 20 años, los primeros 5 acciones del S&P hoy día no están en el S&P. Por lo tanto, si las compraste hace 20 años y te quedaste ahí hasta que, no sé, quisieras venderlo, perdiste mucho retorno. O sea, de hecho, habría retornado un 80% en 20 años. Si hubierais tenido el índice, habría retornado más de 300%. Eso en DeFi puede pasar en meses, o en Web3 en general, puede pasar en meses. Entonces, que tú comprí algo que la promesa es, no te preocupes, nosotros lo vamos a rebalancear para que siempre tengas la exposición que tú querías tener, esa es parte de nuestro pitch hoy día para alguien que cree en este mundo. O sea, claramente el puntapié inicial es alguien que cree que este mundo va a crecer.
Gracias. Hay una pregunta. Hay otra pregunta. Dale. Tengo una pregunta. ¿Podría explicar un poco cómo funciona Polygon y cuáles son los trade-offs que hace para lograr esta como mayor escalabilidad? De partida, Polygon tiene como este otro mecanismo, que es el proof of stake. Entonces tiene una cadena propia que no tiene la misma cantidad de nodos que la de Bitcoin o Ether. Y una cantidad bastante más chica, y lo que hace con este nuevo mecanismo es que, para simplificarlo mucho, es que a los mineros se les asigna qué transacciones tienen que validar en vez de que todos compitan por una transacción. Entonces, al final hay un algoritmo que va definiendo qué minero tiene, va aprobando qué transacción. Igual no es un minero, son muchos mineros los que aprueban cada transacción, igual que en la otra red. Pero eso lo hace mucho más eficiente en términos energéticos y por lo tanto el costo que paga el usuario es mucho más eficiente. Ahora, lo que hace Polygon, la gracia que tiene, es que cada cierto tiempo hace un checkpoint en la red de Ether. Y toda la historia que hubo en Polygon, con una combinación de ZK Rollups y el otro mecanismo que usan los Layer 2, hace este checkpoint y al final lo que hace es que deja grabado en la red de Ether como la historia que pasó en ese tiempo, que creo que son 40 minutos o algo así, en Polygon. Y eso hace que toda la historia que está en la red de Polygon está validada también en la red de Ether. Entonces, claro, mientras no se hace el checkpoint, podría tener quizá un trade-off en una red un poco menos descentralizada y que tiene otro mecanismo, pero después del checkpoint ya está todo como hecho en la red de Ethereum y por lo tanto tenéis como esa validez. Entonces al final también la red de Polygon depende de que la red de Ether siga creciendo y que siga siendo una red muy confiable por todos. Eso, no sé si te ayuda un poco. Sí. ¿Y ahí cómo funciona para la seguridad del activo en sí? O sea, ¿cómo se guardan las llaves privadas de esos assets? ¿Las llaves de los activos? Sí, o sea, por ejemplo, yo entiendo, por ejemplo, la Layer 2 de Bitcoin Lightning, por ejemplo, tú tenés transacciones que son transacciones válidas en la red de Bitcoin, ¿no es cierto? Entonces tú cuando tenés Bitcoins en Lightning, tenéis las llaves privadas igual como si lo estuviera ahí en la capa base. ¿Eso funciona de igual forma en Polygon o cómo se manejan esos assets? Porque tenéis como este... mencionaron otro asset que era Matic, que no es lo mismo que Ethereum, o es lo mismo. ¿Cómo funciona eso? No. Matic es una moneda, un token que sigue el estándar ERC-20, como la mayoría, que está creado en la red de Ethereum. Pero esa es la moneda nativa de la red de Polygon. Entonces tú cuando pagáis comisiones, o querías interactuar y tienes que pagar comisiones de gas en la red de Polygon, tú pagáis con Matic. Para lo que tú decías, sí. De hecho, tu billetera, si tú eres dueño de un address en la red de Ether, también eres dueño de ese address en la red de Polygon. Entonces, si te fijáis tu billetera en Metamask o en cualquier wallet que tengáis, tu dirección en la red de Ethereum en Mainnet va a ser la misma que en la red de Polygon. Podéis crear más, pero porque tú eres el dueño, al tener la clave privada, tú eres el dueño de la dirección en las dos redes. Pero no todos los activos que viven en la red de Ether están también en la red de Polygon. Entonces, si tú querías llevar un activo desde Ether a Polygon, tú tienes que hacer un bridge. Y ahí un poco de Polygon tiene un bridge propio, pero confiáis en la seguridad del bridge para que, porque al final lo que pasa es que se generan estos activos en la nueva red de Polygon y el colateral queda respaldado en un smart contract en mainnet. Y para sacar ese colateral tenéis que hacer bridge de vuelta. Y ahí un poco es como el punto que es como el más complejo, que Solana tuvo problemas un tiempo con su bridge, porque es el punto donde
la información pasa de una red a otra y por lo tanto no tenéis la validez 100% on-chain. Y es donde suelen haber más hackeos. Ahora, como la red de Polygon y Ether están muy interconectadas, no debería tener ese problema entre redes que están muy separadas. Por ejemplo, si querías un bridge de Ether a Solana, como pasó hace un tiempo con OneHole, creo que era el bridge, podría tener ese tipo de problema. ¿Qué significa que esas redes estén muy interconectadas? Lo que te decía antes, la red de Polygon está, al final, su seguridad está montada sobre la red de Ether. Entonces, hay una comunicación desde Polygon hacia Ether constante. Pero, porque tiene estos checkpoints, ¿no? Sí. Ese es como el mecanismo. Y podría tener esos checkpoints, podría hacerlos en cualquier red, al final, ¿o no? Sí, de hecho creo que el foco de Polygon era un poco eso. De hecho, antes la red se llamaba Matic, después hicieron como un rebrand a Polygon porque querían ser como el layer 2 de todas las redes, como que querían hacer esta interconexión entre redes. Pero hasta donde se ve, por ahora solo lo tienen con la de Mainnet, con Ether. Bueno, Javier, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Estamos ya pasados en el tiempo. ¿Que alguien tiene una más? Podemos tomarla. Parece que no. Yo tengo una última pregunta. dado que no hay más preguntas. ¿Cómo manejarían un caso como el que pasó en, me parece que fue 2016, el DAO hack en Ethereum, y cuando se decidió que se iba a hacer un rollback del blockchain de Ethereum y se hizo un fork al final? ¿Cómo manejarían ustedes ese tipo de situaciones? O sea, ¿qué pasa si cuando hay forks en las redes sobre las cuales ustedes operan, cómo deciden cuál red seguir? Y están actualmente, por ejemplo, ustedes corren su propio nodo de Ethereum, corren nodos de Polygon. ¿Cómo lo ven en esas situaciones? A la última pregunta, no, nosotros no corremos nodos propios. Como te comentaba Nico, los fondos están hechos con smart contracts de otro protocolo. Nosotros estamos conectados a esos smart contracts. Nuestro approach, un poco más desde el lado producto, también es como agnóstico a las redes. Nosotros partimos organizando como este universo y armando índices sobre la red de Ether porque la tecnología ya existía y porque es donde más te puedes diversificar, porque es donde más activos hay. La idea sería poder crear activos similares que de mismo tipo de índice en otras redes también. Entonces, pero para eso tenemos que crear, esperar que esté la tecnología o crear nuestra tecnología propia en esta otra red. Entonces, si es que hubieran ese tipo de forks en que se genera un ecosistema nuevo, lo que tú al final armáis es un universo nuevo y tú veis como que cada red es un universo de por sí, que tú vas organizando y que tú vas clasificando y que tú vas generando índices que siguen como esos universos. Podrías tener uno más global, pero en el fondo es eso. Entonces en un fork se te crea un universo nuevo que tenés que ordenar y clasificar. Y creo que ahí va a depender un poco de los usuarios en cuál quieren invertir más. Pero así como en una mirada más de alto nivel, tú dirías poder seguir los dos y dar exposición a los dos. Dale, gracias. Cool. Al final ahí depende de qué es lo que haga el operador del nodo que estén ocupando. Pero buscarían otro que soporte el fork, por ejemplo, para intentar que los usuarios decidan algo así. Sí. Ya, pues, hoy ya estamos pasando el tiempo, así que gracias Nico y gracias Diego y a todos los que hicieron preguntas y vinieron.